Ya atacó, Miguel. Acepto a todos. No, que entre el ingeniero. Yo le avisé ya, pero no. Todavía no aceptes a todos. Que entre el ingeniero primero. ¿Cuántos hay en espera? 26. Sí, 17. Ya se tuvo que haber conectado a Alexei. ¿Dónde me sale? ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero. Buenas Buenas noches. tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás, noches. Miguel? Ángel, ¿qué ¿Qué tal? tal? Te saluda Ángel Ramón Jiménez, el presidente de la CUNY. A ver, Miguel, permite el acceso para que pueda entrar la gente ya, para dar inicio a ¿A la todos? conferencia de una vez. Sí, a todos, a todos. Ya, se los admití. Ya, ingeniero, ¿puede compartir su presentación? Ya, a ver. Ya, baja un poquito el volumen. Miguel, apaga los micros de todos. No me permite compartir este Ángel. Hay otro participante, creo que está compartiendo. A ver, Miguel. A ver, ¿le permite ahí, ingeniero? A ver. Me temo que todavía no. Ahora sí. Ya, a ver, bueno, una pequeña presentación. Buenas noches con todos los invitados y presentes. El día de hoy. Y el hermano Roberto. No han visto nada. Yo lo miré un día por ahí, al día que andamos, se me vea, pues lo miré. Bueno, buenos días con todos. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con el ingeniero Alexei Berezovsky con el tema Nuevas Alternativas Tecnológicas en el Concreto. Ingeniero, puede iniciar su ponencia. Muchas gracias, Miguel. ¿Qué tal, Ángel? Y bienvenidos todos. Muchas gracias por su atención. Voy a compartirles algunos conceptos básicos sobre cómo el concreto se convierte en esta alternativa tecnológica que podemos utilizar en obra. Entendiendo un poco de dónde viene todo esto, ¿no? No solamente desde el punto de vista del material, sino cómo este va a impactar en todos los ámbitos del mercado. Para eso les he preparado una pequeña agenda. Primero enfoquémonos en el marco en donde estamos trabajando. ¿Qué cosa es el concreto en obra, tanto en la comunidad como en el país? Luego vamos a ver cuál es la realidad actual del mercado de la construcción, cuáles son los retos que enfrenta el constructor, y en ese contexto, cómo aplican estas nuevas tecnologías y herramientas que ofrece el concreto. Y a su vez, cómo esto va a decantar en elementos diferenciadores en el mercado, que es lo que realmente va a marcar la pauta entre aquellos que salen adelante, crecen
y aquellos pues que lamentablemente van quedando de lado. Pues bien, comencemos entonces. ¿Qué significa el concreto en la obra, en términos de la comunidad y en el país en general? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el mundo hay muchos materiales de construcción. El concreto es uno de ellos. Entonces tenemos la madera, tenemos el acero, tenemos la albañilería, y por supuesto el concreto también. Pero también hay otros materiales, quizá usados en menor cuantía, pero que también tienen su propia idiosincrasia. Ahora, el uso de estos materiales se va a ver focalizado en distintas regiones del mundo. Algunos le dan más predilección que otros. Esto también tiene mucho que ver con el tipo de construcciones que se hacen. Por citarles un ejemplo, en Estados Unidos, en el mercado de vivienda, el material predilecto no es el concreto, es la madera. Muchas de las construcciones de vivienda, incluso edificios de viviendas, se hacen con madera, casi en su totalidad. El concreto se reserva únicamente para lo que son cimentaciones y losas de primer piso. Pero todo es hecho con madera. En otras partes del mundo, en Europa, en Asia, ya no es tanto la madera, sino vamos migrando hacia el acero. En algunas partes de Europa es el acero, en otras partes se privilegia el concreto, solamente para hablar del sector vivienda, ¿no? Obviamente, cuando vamos a infraestructura, el concreto toma mayor preponderancia, pero esto es un poco para ilustrar cómo los materiales van cambiando en función a la región del mundo en donde nos enfocamos. En el caso sudamericano, el concreto tiene bastante preeminencia. Y aquí centrémonos un poco en nuestro país. El concreto, como es evidente para todos y cada vez que transitamos por nuestra ciudad lo podemos observar, es un material muy popular. En la obra intervienen más del 50% en volumen respecto al resto de materiales. Es de hecho el principal material, el principal volumen que va a impactar una obra, sea cual fuere esta. Podemos ver un edificio totalmente cubierto, revestido de vidrio, por ejemplo, en los edificios modernos. Sin embargo, el concreto va a ser la mayoría de los materiales de lejos, a pesar de que lo que vemos es otra cosa. Y esto un poco entendiéndolo por qué. Y tiene mucho que ver un poco con la psiquis de las personas, en particular el poblado peruano. Nosotros, de muchos siglos, tenemos la percepción de la durabilidad, de la permanencia, de cómo lo que construyamos tiene que durar en el tiempo. No es costumbre peruana, por ejemplo, tener varias casas en el transcurso de la vida de uno. Acá es poco realmente el grupo que busca alquilar casas o vivir en una casa que no va a permanecer con él, sino muy por el contrario. La idea de progreso está muy asociada a construir una vivienda. Y esa vivienda no puede ser tampoco cualquier cosa. Esa vivienda es generalmente del famoso material noble. ¿Qué cosa es material noble? Ladrillo o, en el mejor de los casos, concreto. Entonces, todos se enfocan hacia el concreto. Al final vamos a llegar allí. La idea de progreso viene asociada en el concreto. Y me hago un piso, me hago dos pisos, me hago tres pisos, hay casas hasta de 5 pisos. Y se hace la gente. Por supuesto, lo hacen por partes, ¿no? Y es un material muy popular. Estamos en una zona sísmica, lo cual también condiciona la viabilidad de los materiales que vamos a elegir. Por lo tanto, sumado todo esto, el concreto definitivamente es algo muy importante en la vida de las personas. Y por supuesto, en el mercado de la construcción es lo que va a primar siempre. ¿Y por qué es tan así, tan importante el concreto? ¿Por qué tiene esa primacía respecto a otros materiales? En parte por lo que hemos comentado, pero también porque, valgan verdades, el concreto es un material muy versátil. Es de bajo costo, cuesta menos que el acero, en general cualquier estructura metálica. Se prepara muy fácilmente y constituye prácticamente el material que todos los constructores van a elegir, desde los autoconstructores hasta los grandes constructores de infraestructura. Siempre que se puede usar concreto y concreto armado, eso es la opción que definitivamente va a primar. Es un material muy fácil de trabajar.
De hecho, nosotros tenemos mucha venta de cemento, cemento embolsado, y hay mucha autoconstrucción. La autoconstrucción suma el total, un total de 78% del consumo total de cemento en el país. O sea, estamos hablando de un sector muy importante. A pesar de todo lo que vemos del premezclado que podemos ver en las calles, que pasan los camiones, etc., la realidad es de que el embolsado sigue siendo bastante de lejos el mayor consumo de cemento que tenemos en el país. Y esto porque es muy fácil trabajar. Cualquiera puede mezclar cemento con agua, con agregados, y va a salir concreto. El truco es hacerlo a escala industrial y, por supuesto, de calidad y en cumplimiento de todas las normas técnicas que aplican. Esa es, digamos, la llave del asunto. ¿Qué genera la construcción de concreto? La construcción de concreto genera una serie de aspectos positivos. En principio, va a desarrollar la infraestructura del país. Mientras más construcción en concreto exista, mayor va a ser las facilidades en amoblamiento urbano, llámese centros comerciales, en infraestructura de transporte, terrapuertos, puertos, aeropuertos, en servicios esenciales de la ciudad, vías, viaductos, etc. Por supuesto, en nuestro caso, un mayor consumo de concreto, una mayor construcción con concreto va a significar también una mayor oferta inmobiliaria. Y van a haber desarrollos que se van a poder hacer con esta oferta inmobiliaria, diferentes tipos de estructura. Vamos a ver también el crecimiento de centros comerciales, de aeropuertos, la masificación de los servicios esenciales de la ciudad. La construcción de redes, por ejemplo, grandes redes de alcantarillado o facilidades para filtrar esas alcantarillas como plantas de tratamiento. La industria también se va a desarrollar. Hay muchas fábricas que se construyen, son estructuras basadas en concreto, pisos industriales para grandes almacenes, etc. Y como es evidente, este sector de la construcción va a ser el motor que genera el empleo. En nuestro país, la construcción es, al ser una mano de obra muy intensiva, es el principal driver en lo que es fomento del empleo y empleo tanto formal como empleos vinculados. Entonces, es muy importante. Pero también la construcción va a generar aspectos negativos. ¿Qué cosa significa? Significa un consumo de energía, ¿no? Es energéticamente demandante, sobre todo la fabricación de cemento. Va a generar contaminación, tanto emisiones como residuos sólidos, como desperdicios. Lo vemos también todos los días. Se interrumpen las vías, la circulación, se complica el tránsito en la ciudad. Hay daños a áreas verdes, incluso en empresas no tan formales, la construcción informal es conocida por colocar pues todos sus almacenes de insumos en la pista o en la vereda, o incluso hasta se agarran parques. Se tiene tránsitos, movimientos de maquinaria, personal, etcétera, ¿no? Una ciudad que se construye de mala manera también va a tener un impacto sobre el clima. La va a hacer más seca, la va a hacer con mayores problemas de medioambientales, etcétera. Entonces, hay aspectos positivos, hay aspectos negativos. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío al cual está llamado el constructor y el sector en general? La idea es quedarse con los beneficios y disminuir o eliminar los aspectos negativos de la construcción, hacerla más sostenible. Y esta palabra la voy a repetir más adelante en la presentación. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Eventualmente, la misma población se nos va a levantar, nos va a reclamar. Bien sea los vecinos, que es el común denominador de los constructores, el vecino que no nos permite avanzar con la construcción porque le estamos dañando, le estamos generando ruido, nos llama al serenazgo, etc. O bien sea la población, por ejemplo, en el caso de que yo quiera construir una planta minera, una fábrica, una determinada infraestructura que no esté alineada con las expectativas de la población circundante, ¿no? Los temas comunitarios son algo muy común y muy frecuente y de mucha data en nuestro país. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad del mercado de la construcción en nuestro Perú? Yo lo pongo en esta imagen, ¿no? La forma de que un negocio y una compañía constructora se mantenga, como en cualquier otra compañía, en cualquier otro rubro,
está básicamente por cambiar sus formas, no quedarse en lo mismo, no quedarse estático en emplear una misma solución. Cuando uno escucha en una empresa, así lo he venido haciendo por años, o hace 20 años he venido haciendo lo mismo, y eso quiere decir de que estoy mal. Porque si hace 20 años he venido haciendo lo mismo y no he cambiado, no he innovado, lo que va a pasar es que la competencia me va a pasar por el costado. Me voy a caer en la obsolescencia y por lo tanto mi negocio va a tener un fin. Esta longevidad del negocio de la construcción se puede etiquetar en innovación. Y la innovación no es mejora continua, que a veces se confunde, ¿no? Voy a cambiar algo, estoy haciendo algo, lo voy a mejorar, voy a hacerlo de otra forma. No, eso no es innovación, eso es mejora continua. Innovación es revolucionar. Lograr, no solo lograr el mismo objetivo, sino cumplir objetivos adicionales. Eso es innovación. Y tampoco es hacer más con menos. Innovación es, ¿de qué manera puedo cambiar la forma de enfocar un problema? ¿Qué pasa cuando no se innova? Justamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos acá en el país, ¿no? No somos un mercado, un sector que apueste mucho por innovación. Lo que va a ocurrir es que viene alguien de afuera que tiene ideas mucho más innovadoras, que ofrece un producto mucho mejor que el nuestro, con mejores costos, inclusive, mejores formas de evaluar esos costos, ¿no? Costos integrales. Y eso va a hacer de que uno caiga, pues, en lo mismo de siempre. Y si uno ofrece lo mismo de siempre, al final, un modelo muy exitoso que pudo haber en su momento se transforma en algo que está condenado al fracaso, ¿no? Y hay ejemplos por montones. Quizá el más conocido es este, ¿no? Una empresa líder en su sector, en su momento, era sinónimo del producto, su marca era sinónimo del producto, tan fuerte era la marca. ¿Pero qué ocurrió? Salió la digitalización, no se consideró las necesidades del mercado que estaban cambiando, salió nueva competencia y eso ocasionó que al final la empresa se quiebre. Y se quiebra precisamente porque no se transforma. Entonces, tenemos que meternos en la cabeza que la transformación, la innovación, el cambiar las cosas, como el probar nuevas cosas y modificar los métodos de trabajo usuales, es algo que tiene que estar sí o sí en una compañía, sobre todo en una constructora. Y una de las principales bases que tenemos, que son los retos para el constructor de hoy, es de qué manera, con qué cosas yo puedo trabajar, qué estrategias y qué herramientas puedo utilizar para mantenerme siempre en la cresta de la ola, liderando el mercado, estando ofreciendo cosas nuevas para mi cliente, bien sea propietario, bien sea el Estado inclusive, ¿no? Y de qué manera puedo yo utilizar estas herramientas que me permitan destacar, ¿no? No solamente son formas o estrategias que puedo implementar, sino también el uso inteligente de las herramientas que voy a tener en concreto y en otros materiales. Y en la forma de evaluar también, en la forma que voy a evaluar mis costos, en la forma que voy a evaluar cómo voy a utilizar la mano de obra, cómo voy a utilizar el material, cómo voy a utilizar los procesos constructivos. Todo eso es lo que engloba la renovación, la innovación que se tiene que aplicar. Entonces, ¿qué me pide el mercado hoy en día? Por supuesto, muy al margen de la coyuntura actual, en donde tenemos, adicional a todo esto, tenemos la implementación de los protocolos de salubridad, el tema de la pandemia, cómo hacer con menos gente, mayor rendimiento, etc. Me pide, en principio, una construcción sostenible, en todo el sentido de la palabra. No solamente que contamine menos, eso no solo es sostenibilidad, sino que utilice los recursos de manera más eficiente, tanto el recurso humano, las máquinas, y los recursos como energía, uso del agua, etc. Las estructuras ahora se espera que duren más, sobre todo la parte de infraestructura. Uno piensa ya no en cosas de 20 años. Ahora ya las especificaciones técnicas, por ejemplo, en otros países, está especificando vidas útiles de 80 años, incluso hasta 100 años. Entonces, se espera que las estructuras cada vez duren más y tiene que haber una propuesta para ello.
A su vez, también se espera que las construcciones, las estructuras construidas duren más y las construcciones y el tiempo que me tome construirlas duren menos. Entonces, tengo que hacerlo todo más rápido, cada vez es más rápido, para poder entregar un producto y un producto de calidad. Los costos directos y todos los costos asociados tienen que bajar. Ahora, eso no significa que va a bajar el costo del material. Lo que significa es que va a bajar el costo de la construcción en su conjunto, como paquete, como proyecto. Si lo queremos ver como precio de llave en mano, ¿no? El costo global tiene que ir para abajo. Y en eso se basa la tecnología. La tecnología no es para encarecer, la tecnología es para abaratar. Por lo tanto, se espera también que las estructuras puedan ofrecer una mayor eficiencia durante su etapa en servicio. O sea, que la eficiencia no se traslade solamente a la etapa de construcción, sino lo que yo esté empleando o con lo que yo construya y ofrezca finalmente como producto terminado, sea también eficiente en su forma de trabajar durante su vida útil. Por ejemplo, concretos que me ofrezcan un mayor aislamiento acústico, un mayor aislamiento térmico, con lo cual puedo gastar menos en aclimatación. O puedo tener pisos que me permitan gastar menos en iluminación. Se los voy a mostrar ahora más adelante. Estas estructuras asimismo también tienen que generar un menor impacto en el ambiente, ¿no? Y acá romper el esquema, pensar cómo el concreto puede evitar afectar el ambiente. Y vamos a ver que hay herramientas para eso. Y finalmente no podemos ser ajenos a las tendencias mundiales de la construcción. Si nosotros seguimos construyendo como hace 40 años, va a venir una empresa de afuera, va a haber un mercado todavía en estado primario y se va a meter y nos va a sacar del juego. ¿Por qué? Porque no hemos innovado, no hemos desarrollado y hemos estado de espaldas a las tendencias mundiales. Entonces, siempre tenemos que marcar la pauta con nuestros competidores, tanto acá en el país como internacionalmente. Vivimos ya en un mundo conectado. Pues bien, ¿cuáles son estas famosas nuevas tecnologías y estas herramientas que nos puede dar el concreto para precisamente cambiar nuestra forma de trabajar? Muy bien. Ya hemos visto que la construcción es demandante en términos de recursos. Necesita muchísimo, mucha energía, necesita materiales, necesita mano de obra. Es bastante demandante. Y esto, pues, va a generar una serie de gastos, una serie de impactos, no solamente en la ciudad, en el medio ambiente, etc. ¿Pero qué nos dicen los estudios? Cuando hacemos un proyecto, el mayor impacto que vamos a generar en el proyecto no viene por la construcción. Se cortó. Ya todo está normal, ingeniero. ¿Me escuchas ahora? Sí, se le escucha. Perfecto, perfecto. Vuelvo. Retomamos. Entonces, les decía, lo que vamos a construir y lo que vamos a especificar y desarrollar como proyecto tiene que ser pensando en su vida útil. Menos mantenimiento, menos necesidades de mantenimiento, menos consumo de energía, para ello tengo que utilizar materiales que me garanticen ese bajo consumo, y de qué manera puedo ayudar a reducir los gastos durante su vida útil de lo que vaya a ser. Puede ser un almacén, puede ser una tienda, un edificio de oficinas, etc. Un estudio de los Institutos de Ingenieros Civiles en Inglaterra nos muestra con cifras que el 83% de las emisiones equivalentes de CO2 precisamente se da durante la etapa de vida en servicio de la estructura. Por lo tanto, es ahí donde las especificaciones técnicas deben centrarse. Pues bien, cuando hago un proyecto, me voy a plantear una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué accesibilidad va a tener? ¿La durabilidad que va a tener las estructuras? ¿La climatización que le voy a poner?
¿no? El mantenimiento, el uso de agua y servicios, etc. Entonces, tengo que diseñar ya, teniendo en la cabeza estos aspectos, estos consumos, estos gastos, estas propiedades que va a tener mi estructura en servicio. Que me voy a preguntar, entonces, ¿qué alternativas tengo, por ejemplo, para ahorrar en iluminación? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué materiales puedo utilizar? Si quiero aislarlo para gastar menos en aires acondicionados, ¿qué puedo utilizar también que me dé esa ventaja? Y por supuesto, lo que use tiene que ser sostenible, no puedo usar algo tóxico, por ejemplo. ¿Cómo puedo reducir el costo de mantenimiento y evitar los deterioros? ¿No? Que se dañe prematuramente o requiera mantenimientos muy frecuentes en la estructura. ¿Cómo reutilizar el agua y evitar un impacto negativo para la ciudad cuando, por ejemplo, obras de arte, obras de ornato público, parques, obras de servicios a la comunidad, etc.? Por lo tanto, en construcción, me voy a plantear también otro grupo de preguntas, ¿no? Necesito velocidad, necesito uso de mano de obra, bajar ese uso, voy a generar ruido, voy a tener emisiones, voy a tener un impacto en la comunidad, voy a interrumpir el tráfico. Por lo tanto, cuando vea el material, voy a preguntarme, ¿cómo puedo hacer para reducir el uso de la mano de obra? ¿Qué puedo hacer para generar menos desperdicios? ¿Cómo consumo menos energía? De repente haciéndolo más rápido. ¿Cómo genero menos ruido y menos molestias para los vecinos? Y finalmente, ¿cómo puedo hacer para bajar mi costo por metro cuadrado de construcción y darle una mayor rentabilidad al proyecto? Y por supuesto, ¿qué más? ¿Qué más le voy a ofrecer a mi cliente? ¿Qué cosa nueva le voy a proponer? No solamente mi cliente tiene que venir con una especificación y decirme, mira, quiero que hagas esto, sino, ¿qué otra cosa yo le puedo proponer sobre ello? Eso es lo que realmente me va a hacer competitivo. Por tanto, si queremos enfocarlo en tres aspectos que nos va a dar la sostenibilidad, vamos a tener que sea ambientalmente durable, que sea socialmente durable y que también sea económicamente durable, que en el tiempo perdure. El aspecto económico, ambiental y social, por lo tanto, van de la mano en una construcción sostenible. Y como el concreto es el principal material, tengo que asegurarme que el concreto me brinde esa solución sostenible. Si yo intervengo un material que tiene una participación del 10%, el impacto en mi estructura va a ser mucho menor que si yo intervengo en un material que tiene más del 50%. Entonces, está claro por dónde tenemos que enfocar. Es el concreto el que tiene que ser verde o el concreto que tiene que ser sostenible. ¿Cuáles son, por lo tanto, nuestros objetivos de la optimización? La reducción de plazo, menor mano de obra, mejores acabados, con mucho menor resane para ser más eficientes, menor permanencia de la maquinaria y uso de materiales cuya fabricación sea menos contaminante, porque ahí estoy impactando directamente al tema de emisiones. Muy bien, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos reducir las emisiones? ¿Cómo podemos acortar el consumo de energía? Habíamos dicho que una de las formas de hacerlo es hacer las cosas mucho más rápido, reducir, ¿no? Y aquí algo tradicional que podemos ir ya rompiendo. El concreto está especificado, por ejemplo, un 2-10 a 28 días. Muy bien. Si ustedes revisan los reglamentos y las normas, yo les aseguro, no van a encontrar por ningún lado que el concreto tenga que medir su resistencia a los 28 días. En el reglamento de edificaciones no está. En las normas técnicas tampoco están. ¿Por qué? Porque eso es una convención. Es una convención que da el ingeniero estructural en su plan. Este concreto es un 2-10 a 28 días. Sin embargo, a fin de cuentas, lo que nosotros necesitamos, sin entrar mucho en el detalle, es una resistencia especificada por el estructural. El estructural no nos obliga, o por lo menos no expresamente en el plano, a que ese concreto tenga 2-10 a 28 días exactamente. De hecho, en la realidad ocurre lo contrario. A veces se tiene a los 26 días ya está en 2-10. A 28 días generalmente obtenemos más de 2-10. Por lo tanto, puedo mover esa resistencia y entrar en servicio a la estructura antes de los 28 días.
Y tengo dos opciones para la velocidad. Puedo atacar en estado fresco o puedo atacar en estado endurecido. Si ataco en estado fresco, mi principal objetivo va a ser hacer el vaciado lo más rápido que pueda, con menos mano de obra. Si ataco en estado endurecido, mi objetivo va a ser hacer la construcción en menor tiempo. Y vamos a analizar el segundo caso. ¿Qué pasa si quiero adelantar? ¿No? La figura que voy a tener es la siguiente, y esto es algo muy conocido para todos los ingenieros, ¿no? Tenemos nuestro famoso diagrama PERT, ¿no? Nuestras actividades y la duración de las actividades, y son normalmente concatenadas. Ahí podemos identificar una que es la ruta crítica, ¿no? Que me demora 7 días desde que yo desencofro y desde que yo y hasta que yo pueda quitar los puntales y seguir con la construcción del nivel siguiente. Pero ¿qué pasa si yo coloco un concreto que no tenga esa resistencia a los 7 días, sino que más bien la tenga a los 3 días? Le meto algo de tecnología. Lo que va a pasar es que esa ruta crítica se acorta. Entonces, si esa ruta crítica se acorta en esta sección de proyecto y lo replico en otras secciones de proyecto, acortando las rutas críticas con concretos que tengan una resistencia antes de los 28 días o antes de los 7 días, lo que voy a tener al final es una reducción del plazo, porque todas las rutas se me van adelantando. Es más, yo libero una zona que tenía que estar 7 días con puntales y ahora va a estar 3 días nada más con puntales, y la consecuencia va a ser de que puedo entrar antes, por ejemplo, a otras labores, como es el tema de acabados, enlucidos, tarrajeos, etc. Entonces, adelanto, he cambiado ya he cambiado el patrón. Ya no estoy trabajando ahora con los concretos que antes yo usaba 28 días y que tenía que esperar por lo menos 7 días para tener una resistencia de desapuntalado, sino ahora ya lo estoy adelantando y me estoy moviendo a los 3 días. Esos 4 días que estoy ganando, voy a sumarlos en todo el proyecto y voy a cortar mis plazos. Si acorto mis plazos, ¿qué cosa va a ser la consecuencia? Bajo mis costos indirectos, hago que pueda entregar la obra antes de tiempo. Y para el constructor, para el propietario, va a ser una empresa constructora mucho más competitiva. Mi oferta como constructor va a ser mucho mejor. En rubros como, por ejemplo, el retail, el rubro de centros comerciales, cada día que yo adelante es un día de ganancia para el propietario. Por lo tanto, esto es algo muy importante. Ahora, si vamos desde el punto de vista de fluidez del concreto, ¿no? Y acá hay mucha tradición en usar concretos de 4 pulgadas, por ejemplo. 4 pulgadas hasta 6 pulgadas máximo. Mucha gente trabaja así. Entonces lo que vamos a tener es situaciones como la que podemos ver en la esquina inferior derecha, ¿no? Un ejército de gente trabajando pues el vaciado de concreto. ¿Por qué? Porque hay que moverlo. Hay que desplazar el concreto. No solamente lo coloco con la manguera, sino que encima tengo que desplazarlo, tengo que moverlo. Para eso necesito mucha gente. Pero si yo tengo cambios en mi concreto y ya no trabajo con lo que siempre he hecho, concreto de 4 pulgadas, 6 pulgadas, no. Me voy ahora a un concreto reoplástico, un concreto de más de 8 pulgadas. En el metro cúbico puede ser que me cueste un poco más. Pero ¿qué estoy ganando? Que no lo veo en el costo del material. Lo que estoy ganando es utilizar menos personas, porque ahora el concreto va a ser muy fluido, ya no necesito esparcirlo, no necesito tanto esfuerzo a la hora de esparcirlo. Necesito menos tiempo de vibrado, porque un concreto más fluido necesita menos vibrado. Y lo que voy a obtener en consecuencia es una reducción de los costos en esa colocación. Pues tengo menos gente, estoy cumpliendo, dicho sea de paso, con los protocolos de aforo y de distancia social que me pide ahora las normas y el ministerio, y además lo voy a hacer más rápido, porque la velocidad y el rendimiento se incrementan. Entonces, ese cambio tan sencillo que es aparentemente solamente cambiar de un eslamo a otro, tiene un impacto profundo en la forma de trabajar y en los rendimientos que voy a obtener en una obra. Por otro lado, y esto ya cada vez va quedando, gracias a Dios, en lo anecdótico, antes, cuando yo tenía un paquete de barras de refuerzo de acero muy denso, tenía que hacer malabares pues para colocar concreto y asegurarme que toda la estructura esté con concreto. Incluso en algunos casos se grifaban acero
o se sacaban barras para luego ponerlas después de que se coloque el concreto. Eso ya hace un buen tiempo que no es necesario porque se puede colocar concretos en donde el vibrador no va a llegar, concretos autocompactantes, que me van a permitir, además de una mayor fluidez, justamente garantizar de que esa estructura va a estar cubierta de concreto. Entonces, son herramientas que me va a dar el material para poder optimizar costos, reducir personal, incrementar eficiencias y garantizar resultados, sobre todo ello. Ahora, ambas soluciones que hemos visto generan también una serie de impactos de sostenibilidad, impactos positivos. Van a reducir emisiones, reducen necesidad de gente, menos mano de obra, reducen consecuentemente desperdicios. No necesito tanto tiempo en maquinaria, ni tanta maquinaria, ni tanto tiempo de máquina. Voy a necesitar menos energía y, por supuesto, también eso va a conllevar un menor consumo de agua. Por lo tanto, es un enfoque holístico el incrementar los rendimientos de la obra y eso me lo puede permitir el concreto. Cuando gestiono recursos, incremento mi eficiencia, soy más competitivo, voy a tener a la comunidad respaldándome, sostengo mi negocio, cumplo con los nuevos códigos que están saliendo y, por supuesto, genero una serie de ahorros para el propietario y para la constructora. Ahora bien, cuando hablamos de durabilidad, y este es un tema que cada vez va cobrando más fuerza, cuando hablamos de durabilidad, mucha gente piensa, voy a cumplir lo que dice el reglamento, lo mínimo posible, ¿no? No lo óptimo, sino lo mínimo posible. Si me pide solamente un tipo de cemento para la cimentación y el resto lo hago con cualquier cemento, perfecto, le pongo eso, no hay problema. El reglamento no me exige que lo haga todo así. Pero ¿qué pasa? Hay algunos costos por ahí escondidos. Cuando no evalúo correctamente temas de durabilidad, voy a sufrirla no solamente en la etapa de la construcción, voy a sufrirla también sobre todo en la etapa de servicio. Puedo tener problemas tan graves como, por ejemplo, corrosión de armaduras, deterioro de concreto, de desgaste de concreto prematuro, y todo ello va a repercutir en reclamos, en molestias, en mala reputación de las empresas, en mala calidad de producto final. No nos olvidemos que para nosotros el concreto es un material, pero para el propietario el concreto es parte de un producto terminado, es una estructura. Entonces, el concreto debe ser durable porque es lo que conforma la estructura. Mucho cuidado con los costos que no vemos. Y aquí les pongo un ejemplo. Cuando hacemos un pavimento, esto por supuesto, esta foto no es un pavimento local, es una foto de Estados Unidos, allá usan muchísimo los pavimentos de concreto, precisamente porque hace mucho tiempo se dieron cuenta que el pavimento rígido es la opción mucho más económica que el de asfalto. El de asfalto, inicialmente, y bueno, vamos a ver cómo está ahora con el precio del petróleo, inicialmente puede ser más económico, pero es mucho más demandante en términos de mantenimiento. Y si no se le hace mantenimiento, se deteriora rápidamente y hay que o repararlo, hacerle una intervención mayor, o incluso hay que reemplazarlo. En el concreto, por supuesto, una estructura bien construida, no ocurre ello. El concreto es mucho más durable en términos de resistencia, abrasión, transitabilidad, etc. Pero ¿qué pasa? Como le pongo en este ejemplo, el cálculo estructural nos puede dar que necesito un 250 nada más, porque no hay mucho tránsito, porque se espera que sea una vía no de uso muy intensivo. Sin embargo, se escoge trabajar con una mayor resistencia. ¿Esto por qué? No porque vaya a soportar cargas mayores, sino porque yo tengo que garantizar, en este caso, por ejemplo, una mayor resistencia a la abrasión. Y una mayor resistencia a la abrasión y también una mayor resistencia al intemperismo. En Estados Unidos todos sabemos pues que neva, llueve mucho, se congela la pista, entonces todas esas cosas afectan al concreto. En nuestro país también, por cierto. Esto no solo en Estados Unidos, en provincias fuera de Lima sabemos que pasan esas cosas. Hay heladas, hay problemas también de hielo y deshielo. Ahora mismo se está construyendo una carretera, la famosa carretera Amboyón. Es una carretera que en sus puntos más altos supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso por supuesto que se va a congelar. Entonces, el criterio de durabilidad es algo que tiene que primar en ese tipo de estructuras. Ya no solamente por tema estructural,
no solamente por efecto de carga, sino más que nada por la durabilidad propia del material. ¿Y por qué mayor resistencia? Porque hay una relación que todos ustedes conocen, que es la relación agua-cemento, que determina a su vez la permeabilidad que va a tener el concreto. A menor relación agua-cemento, menor permeabilidad. ¿Y la permeabilidad? ¿Por qué se toma como una medida de la durabilidad? Porque es el índice que nos va a señalar qué tan fácil es para las sustancias agresivas al concreto penetrarlo y deteriorarlo desde adentro hacia afuera. Entonces, lo que el concreto tiene que evitar es de que esas sustancias lo penetren y penetren gran profundidad para que su deterioro no sea tan pronunciado. Por ello, se prefiere concretos que tengan una baja permeabilidad. Y eso, en la mayoría de los casos, se logra con bajas relaciones agua-cemento. Por supuesto, no es lo único. Entonces, la extensión de la vida útil de las estructuras va de la mano de varias cosas. La relación agua-cemento es una de ellas. El uso de adiciones cementicias suplementarias para controlar los efectos nocivos que tiene el cemento, que también los tiene. Y, por supuesto, el uso de nuevos materiales y nuevos aditivos para incrementar la durabilidad a través de la reducción de permeabilidad, que son los reductores, tanto aditivos hidrófugos, repulsores de agua, como también los aditivos por cristalización, que son la última tecnología, la tecnología más reciente para bajar permeabilidad. Estos aditivos reductores de permeabilidad por cristalización, en buena cuenta lo que hacen es reducir el diámetro efectivo de los capilares en el concreto. Por lo tanto, hace más difícil que el agua lo penetre y el concreto queda menos permeable. Hay algo que tiene que quedar claro, y es que el concreto no es impermeable. No existe concreto impermeable. Tampoco existen aditivos que lo hagan impermeable. El concreto no es una plancha de acero. Siempre va a tener un grado de permeabilidad. Muy bajo, puede ser, pero siempre va a ser permeable, siempre va a permitir el paso de fluidos a través de su matriz. Por lo tanto, otra cosa que podemos garantizar, que la optimización en mantenimiento nos permita generar ahorros en el concreto. Ese es otro aspecto que debemos considerar. Mayor eficiencia significa un mayor ahorro. Es una relación directa. ¿Para ello qué tenemos? Tenemos otra de las alternativas. Por ejemplo, en el tema de acabados. Si uno compara una estructura pintada, digamos, con pintura convencional, contra un concreto que tenga integralmente el color, el costo del mantenimiento de estar pintando una y otra vez durante toda la vida útil de la estructura va a ser bastante mayor que el costo de un concreto que ya tenga el color en sí, un concreto coloreado. Es otro aspecto que tenemos que tener a la mano, tenerlo considerado. En el ámbito de la arquitectura, esta es una herramienta bastante importante. Su uso es, por supuesto, más difundido en Europa y en Estados Unidos. En nuestro país se viene usando. Todavía el mercado es bastante pequeño, como lo mencionaba, principalmente temas de arquitectura, pero es una opción que ya ha demostrado ser bastante eficiente por temas de mantenimiento. Un concreto coloreado tiene la ventaja de que simplemente se lava con agua a presión. No ocurre lo mismo con una pintura. Tengo que estar reaplicando y reaplicando periódicamente. Pero no solamente pasa por ahí. Cuando trabajo pisos industriales, por poner un ejemplo clásico, en la medida de que esa superficie sea reflectiva, yo voy a necesitar menos iluminación, menos instalación de iluminación, para tener el mismo nivel de luminosidad en mi ambiente. Y esto, por supuesto, es directo para el costo en servicio, ¿no? La cuenta de electricidad va a ser mucho menor para el propietario que tiene implementado uno de estos sistemas. Y finalmente, respecto al tema de estos concretos pigmentados, puedo también modificar las prestaciones que va a tener en términos de calor que va a tener una estructura. Puedo hacerla más fría, más caliente en función al color que yo le pueda poner en su superficie. Es algo muy importante. No, quizá no en este momento, pero en el futuro esta va a ser la tendencia en las ciudades, en las famosas ciudades sostenibles. Habíamos hablado de algunas soluciones de innovación, ¿no? Y esta ciertamente es una de ellas, ¿no?
que reemplaza materiales que tradicionalmente son tóxicos, como por ejemplo la lana de fibra de vidrio. El concreto liviano, comúnmente conocido como concreto insulado, es un concreto que, como su nombre lo dice, pesa menos que el material convencional. Incluso se ha tenido materiales que pesan 800 kilos por metro cúbico, es decir, menos densos que el agua, flota inclusive. Pero tienen una característica muy importante. En principio toman la forma del molde que se les da, por eso son ideales como coberturas, como tabiquerías, etc. Y en segundo lugar, tienen una eficiencia al aislamiento térmico que creo que la foto es bastante contundente, ¿no? No transmiten el calor, permiten un aislamiento muy bueno. Y esto justamente va hacia el tema de costos por climatización. Los aires acondicionados en ambientes apanelados con esto o con coberturas aislantes trabajan mucho menos, son más eficientes que en situaciones en donde no se utilizan estos materiales. Entonces es parte de las nuevas tecnologías que trae el concreto. Ahora, otro problema es del agua, y esto lo deben haber visto bastante en los simposios de medio ambiente, ¿no? El agua es algo muy importante para una ciudad, pero sin embargo, cuando colocamos mucho concreto encima del terreno natural, impedimos la recarga de los acuíferos. Es como poner una plancha de concreto que va a impedir el paso del torrente de agua, sobre todo cuando llueve. Y en nuestra ciudad, que llueve muy poco, con mucha mayor razón. ¿Qué podemos hacer, pues, desde el punto de vista del concreto frente a ello? Existe una rama del concreto, que es el concreto permeable, que te permite precisamente ello, hacer que el agua discurra a través de una estructura de concreto sin mayores pérdidas. Este concreto está diseñado de tal manera de que no tiene solamente una red capilar, tiene una red de vacíos. Y estos vacíos son los que van a hacer que el agua pierda la velocidad, por lo tanto también son muy buenos para lo que es protección de cimentaciones ribereñas, protección de la cavitación que va a generar las aguas subterráneas. Pero también se pueden utilizar en otro tipo de estructuras con un drenaje apropiado para evitar la inundación. Quizá en Lima no tan relevante, aunque molesta bastante el hecho de tener una losa de estacionamiento completamente inundada, pero en situaciones de construcciones en provincia, en donde la lluvia es más intensa, definitivamente es una herramienta a considerar. Y es una alternativa tecnológica propuesta que ya en otros países se usa. En Estados Unidos casi todas las losas de estacionamiento son con concretos permeables. Y como podemos ver, la capacidad para disipar el agua es bastante alta. Es como lo ven, el agua simplemente desaparece. Con un buen drenaje, el agua se va por otro lado y no impacta en absoluto la funcionalidad de la losa de estacionamiento, en este caso, ni tampoco va a generar una polución. Ya se acaban los encharcamientos, se acaban las aguas estancadas, etc. Se usa generalmente en losas deportivas, en parques, en losas de estacionamiento, es el mayor de los usos para esta aplicación. Pero es otra de las herramientas, otra de las alternativas que podemos utilizar. ¿A dónde nos lleva todo esto? Y estos son solamente algunos ejemplos. La tecnología de concreto tiene muchas más herramientas que incluso podríamos pasarnos todo un día hablando y no acabaríamos. ¿Pero a dónde queremos llegar con el uso de las herramientas que habíamos hablado en un inicio? Esto se va a convertir en elementos diferenciadores en el mercado. ¿Qué significa usar la tecnología? Se optimizan procesos, rentabiliza el proyecto y es clave para la propuesta del constructor. El constructor propone estas nuevas tecnologías que van a generar ahorros, van a generar rentabilidad para el propietario. El uso y las oportunidades que nos van a generar también nos permite plantear nuevos proyectos que quizá en un inicio no estaban contemplados y que ahora podemos llevar a la mesa. ¿No? Podemos ser pioneros en un nicho de mercado. Podemos abrir, diversificar la oferta que podemos dar como constructores, como productores de estructuras de concreto armado. Por lo tanto, el análisis que tiene que hacer el constructor con estas herramientas es ya un análisis integral, como metro cuadrado de construcción, como proyecto en su conjunto, como oferta competitiva
a los propietarios, al mercado, al Estado, a todos los stakeholders del mercado de la construcción en el Perú, poniéndonos a la par de otros mercados internacionales o regionales. Por lo tanto, ¿de qué hablamos aquí? Hablamos de competitividad, hablamos de comunidad, hablamos de la innovación, la famosa innovación. Hablamos del alineamiento a la protección al medio ambiente. Hablamos de estándares internacionales, que ya cada vez cobra más fuerza. Y hablamos de incremento de valor para el accionista. Una empresa innovadora, una empresa propositiva, una empresa que se mantiene en la vanguardia, es una empresa de alto valor para el accionista, para el dueño. ¿Qué podemos utilizar como tecnologías? Podemos generar menos consumos, podemos reducir las emisiones, podemos ahorrar la necesidad de mantenimientos y la extensión de la vida útil, podemos reducir los impactos sobre el medio ambiente. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para alcanzar estas tecnologías? Realmente solamente una, el concreto. El concreto es la herramienta que nos va a permitir alcanzar todo lo anterior. Esto para que lo vean, ya está en funciones, ya desde hace varios años, el reglamento del Ministerio de Vivienda para la Construcción Sostenible, el Código Técnico. Todavía no es obligatorio, sin embargo, ya se viene utilizando los criterios de este código en muchas de las alternativas que pone el gobierno a disposición del público y de los constructores. Por ejemplo, solamente les menciono uno, ¿no? Hay un bono verde que está entregando el Estado a través de los créditos de vivienda, que consiste en un descuento en el crédito del 4%, del 2 al 4%, dependiendo y condicionado al uso de materiales sostenibles. Si puedo demostrar, si sustento que estoy utilizando materiales que generan menos emisiones, menos impacto, materiales sostenibles, puedo aplicar este bono verde que financia una parte de la vivienda que va a comprar el propietario final, el usuario final. Por lo tanto, ya desde ese punto de vista ya tengo una ventaja competitiva. Entonces, es algo que debemos tener muy presente. Bueno, hasta aquí es lo que quería compartir con ustedes. Les dejo el mensaje, el concreto es cada vez más una herramienta de transformación de la construcción y es un aspecto muy importante en el uso de las tecnologías aplicadas al desarrollo de los proyectos. Entonces, ha dejado de ser ese material que alguna vez vimos en la universidad para convertirse en algo de cambio constante y de nuevas tecnologías. Y la tecnología siempre nos va a llevar al desarrollo y a la optimización en costos, en tiempo y en recursos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, encantado de responderles. Si tienen alguna pregunta, por favor, comentarla en el chat. Uh-huh. Bueno, en todo caso, creo que no había ninguna pregunta. Damos por terminada lo que vendría a ser la segunda conferencia del ciclo de conferencias denominado Unicreto. Hacemos el extensivo agradecimiento al ingeniero Alexei Berezovsky de parte de todo el capítulo estudiantil de CEUNI. Y a todos los esperamos mañana para continuar con el ciclo de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.